Hola a todos, bienvenidos al curso Diseño de Materiales Didácticos para la Educación a Distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo nosotros podemos agregar un iDevice del tipo reflexión dentro de Excel Learning. Para ello nos vamos nuevamente hasta la TIC, en este caso hasta este punto, y vamos a añadir una página. Entonces vamos a añadir una nueva página y vamos a ofrecer una reflexión. ¿Sobre qué vamos a reflexionar ahora? Bueno, vamos a comparar las dos, digamos, la ETIC Guairá versus la ETIC San Lorenzo, ¿ok? Entonces voy a renombrar esto acá, simplemente la sección lo renombro acá, ¿sí? Y le doy en aceptar. Bien, una vez que tenga esto acá, entonces le digo que voy a agregar una actividad de tipo reflexión. Acá me indica la pregunta reflexiva, ¿sí? Y en la Facultad Politécnica, este es el texto. Y esta es la pregunta reflexiva. Entonces, acá. Ver, y acá este sería el botón de retroalimentación. Ahí está levantando del editor, y acá le pego en este caso, y esta es la pregunta reflexiva. Entonces le voy a poner esto en negritas acá, y en la retroalimentación entonces le voy a hacer un recordatorio de que se tenga en cuenta también la cantidad de días que dura cada uno de esos. Es que tenga listo esto acá, simplemente le tengo que esto ya está listo, ¿ok? Bien, entonces esta es la reflexión que nuestros alumnos tienen que hacer, pero en este caso hay que tener en cuenta este punto para llegar a esa conclusión. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para agregar el iDevice reflexión dentro de su material en Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.